faunáticos! Estamos en casa de Sonia Mundo Animal. Nos va a enseñar su planta de arriba en la que tiene un montón de animales, Agapornis, tiene cobayas, Uromastyx. Y si queréis ver la planta de abajo, al final del vídeo os dejaré ahí el enlace para que podáis ir a verlo. Vamos a ver la planta de arriba de Sonia. Venga, y me estaba riendo porque en el momento que estaba hablando, estaba bajando Stitch. Porque tenía aquí la comida, ¿eh? Voy a ponerle un poquito, va. Venga, aquí. ¿Cómo conoce el ruido de la bolsa? Sí, sí. ¿Ves que bajó? Sí, un paquete. Me ha dado risa. A comer. Esto va a hacer un zoom ahí, poner una musiquita, ¿vale? Bongo, vale. ¿Te nota la tú? No le gusta. Claro. No, eso no le gusta. Por eso digo que no me gusta. Yo aquí voy también, cuando le pongo algo nuevo, o se tira pero a atacar. Sí, luego, sí, sí. De esto que lo muerde ya como dice, ah, es comida, ya sí, lo come. Pero de primeras sí, va enfadado, sí, va. Como ha hecho él igual. Sí, sí. Como este, pero más pequeño. Sí. Bueno, pues subimos. Vamos para allá. Bueno, vamos a ver a las cobayas y un poquito de comida. Hola. ¿Qué queréis? ¿Quieres comidita? ¿Cómo sabe? Sí, sí. Vale, venga, va. Es muy gracioso el ruidito que hace. Sí, sí, sí. Cuy, cuy, cuy. ¿Quién quiere comida? ¿Quién quiere comidita? Venga, va. Venga. A comer. Eso sí, aquella. Sí. Estas que son muy miedosas. A ver si las engaño con comida. Son muy miedosas. Y no es que sea miedo, es que no quieren que las toquen ni que las cojas, ¿eh? No, no quieren, no. Bueno, pues porque ya ves, esta que ya tiene 3 años que ha nacido aquí, ya me dirás tú medio que me pueda tener. Ya, pues, si no le gusta que la sobe. No les gusta nada. Y está a coger un cacho y, sí, sí, y corriendo. Se va corriendo. Se va corriendo a esconderse. Las otras aún se quedan ahí, pero aquella lo coge y se va. Qué gracioso eso. Estarían todo el día comiendo, si por ellas fuera. Bueno, y ahí tenemos a los de Gus. Bebé. Hola. ¿Qué quieres? A ti eso tampoco te gusta. ¿Ves? No te gusta. Ah, mira, por lo cogido. Hola. Mira, va. ¿Quieres? Mira. Para dejarte mal en el directo, claro. Mira, a ver si también se anima. ¿Ah? Hola, Chuca. Qué curiosa, no tiene miedo. Bueno, pues pasamos a ver los Agapornis, que será lo que más querrán ver tus suscriptores. Sí, los Agapornis. El Dijines, ¿dónde está este aquí? A ver. Sí, colección de Pablo Simontri. ¡Eh! ¿Me has picado? ¡Claro! ¿Has dicho bichos de Pablo Simontri también? Iba a decir Pablo y Monstruo. Bichos de Pablo. Pablo. Es que me regaló Pablo de bichos de Monstruo. Hola. Mira, pues ¿quieren todos a David? Pues yo me voy, si nadie me quiere. Soy el señor de los Agapornis. Es que lo vamos, tío. Mira, todos que nos caen. Qué chula esta habitación. Sí, aquí me gustaría venir. Aquí se lo pasan muy bien. Joder, me pasaría bien hasta yo. Aquí me falta ponerle pues algunas manitas así con hojas y eso, un manchazo ahí. Voy a ponerles un poco. Ay. Ven, Anita. Claro, no quieres. Ay, Adier, ¿qué haces? Me está mordiendo la oreja. Bicho. Me da mal que lleva los auriculares. Como tienes casco. Hola. Adier, que es el más bueno de todos. Es muy bonito el arlequín. Sí. Es como una nube. Sí, sí, de colores. El cielo con azul, blanco, y algo de negro, es chulo. Voy a ver si saco yo uno así, pues yo tengo uno arlequín, pero en gris, que no sé si es una chica o un chico, porque una vez me salió que era chico, otra que es chica. Sí. La tengo ahora con una chica para ver si crían y saber si es macho o si es hembra. Dame este. No. Me de los cables. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Se ha ido, ¿no? Ya. Bicho. Ven. Vente. Picotazo. Vente. Picotazo. Vente. Mira lo que malo es. Ven. Calla la pausa. A mí esto me pasa con esta, con Anita. Que le hicieron una prueba en un principio de la hembra. No, en un principio era macho, luego lo volvieron a hacer la prueba, salió la hembra. Entonces yo no sé, porque a mí me parece más una hembra, porque no lo veo que se pareja así con ninguno de los dos, igual está con uno de los dos, no sé. Yo el mío lo tuve con un macho y no criaba, no ponía huevos ni nada, y dije pues igual si es macho también. Sí. Y los cambié a los dos y el otro sí es macho porque ya ha tenido crías con la hembra, pero este no ha tenido todavía, sí. Entonces no sé. Claro. A ver, es con el que más quiero criar porque es eso, es un arlequín, digo, así saco uno así azul. Claro, a veces los test fallan. Qué pesado. No me deja tranquilo, ¿no? ¿Y tú qué? Además los animales tienen una cosa que tú, por ejemplo, a ti y a mí que nos gusta mucho, que ven, sí. El caso, el que está ahí que no quiere que tal, con Eva. Sí, así es. Eso sí, siempre. A mi madre le viene, da igual que sea el gato, el pájaro, que me va a atacar, que no sé qué, y todos van con ella. Sí. Y dice, pero ¿por qué? Si yo no quiero. Sí, suele pasar. Bueno, pues seguimos con los Uromastyx y el caracol. Vamos para allá a ver. Venga, y me mato. No te llevas a ninguno encima, ¿no? No te lo lleves, ¿eh? Estoy libre. Estoy limpio. Bueno, pues vamos a ver a los Uromastyx. A ver si están fuera y les doy comida. Pues están todos dentro. Sí, ya, a estas horas sí. Pues nada, no les pongo comida porque no se les hace. ¿Ves? Aquí tengo. Uno está ahí debajo, a ver si por lo menos lo puedo sacar un poquito que salga en el vídeo. Venga, sal. Ostras, ¿cómo corre? Sí, tiene mucho miedo. A ver si quiere comer. No, es que como me acerque, mira. Estos no se te dejan coger y tal. No, porque al estar yendo a trabajar, la verdad es que no he tenido mucho tiempo de manejarlos todos los días y como los cojo a lo mejor una vez a la semana, no. Pero bueno, si les dedicaras tiempo es como las fogonas, ¿no? Sí, si les dedicas tiempo pues como las fogonas. Y también es pues como las fogonas, que de pequeños son más nerviosos y ya cuando se hacen adultos pues son más tranquilos también. Mira, a ver si viene a por la comida. Chan, 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 chan. Sí, sabe que hay comida. Nos mira para nosotros como diciendo. Sí. Me voy a ir para la cueva. ¿Que lo tienes allá arriba? No. A la cueva. Se ha ido. A ver si se lo pongo. Vamos a la entrada, sí. A ver si asoma ahí el hocico. Ay. No quiero. No quiero que salga. Estos son muy cabezotas. Son muy cabezotas. Yendo, se ha acostado ahí y ahí está mirando. Con un ojito. Está ahí asomando. Sí, está ahí con un ojito a ver si. Seguramente cuando nos vayamos sale a comer eso. Aquí tenemos este. Venga, salte, que te quieren ver. Este suele ser más dócil. Mira. Toma. Hoy, pues nada. Nada. Claro, es que te despierten así está. Sí. Y este de ahí dentro sí que es imposible sacarlo, es el más grande de todos, pero este se mete dentro del tronco y ahí sí que no puedo sacarlo. Ah, es hueco el tronco y se mete por ahí. Sí. Oh. Y ese es imposible sacarlo. ¿Este era Mushu o era este de aquí? Este es, el de abajo es Mushu. Mushu, Mulan y Spyro. Al final tendré que poner todos los nombres en cada terrario, porque en cada sitio, porque si no... Spyro, como el dragón del videojuego. Sí, es que yo jugaba mucho ese juego. Sí, yo también. Bueno, y aquí ya tengo... Sí, aquí tengo los caracoles. Que este se ha movido porque antes no estaba ahí. Voy a ponerle un poquito. ¿Estás fuera? Este ya se mueve, ¿ves? Se está moviendo. Ya está saliendo. Vamos a la planta de arriba a ver las tortugas que tiene ahí. Una terraza que ya quisiera yo para mí. Y les damos comidita. Venga. Este puesto, que se lo haya puesto para que no le portazos. A ver dónde estáis. Mira la tierra. Aquí tenemos una y allá está la otra. Mira cómo vienen enseguida. Muy bien. ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? Mira. Venga, Gus. Gusi. Cómo molan. Venga, Gusi. ¿Va? Es que me encanta cuando va caminando. Venga. ¿Va? Vale. A comer. No, si quieres. Sí, es que buscan los rojos. A ver cómo se va por los rojos. Sí. El color rojo. Les encanta el color rojo. Jolín. Como los toros. Sí. Hacen igual, ¿eh? Si les pones tomate o les pones sandía, es a por lo primero que van. Yo siempre he querido una tortuga de tierra. Sí, son chulísimas. Y... viéndolas así en directo. Sí. A mí lo que más me gustan son las tortugas y los cocodrilos. Pero claro, un cocodrilo sí que... Hay que ser muy atrevido para tener un cocodrilo. Es que mucha gente los tiene eso de pequeños. Yo vi en Jerez, había una granja de cocodrilos y te los venden. Y cuando ya tienen un tamaño muy grande que tal, se lo llevas y te lo cambian por uno más pequeño. Y luego ellos siguen con él criando y luego pues creo que los venden para carne o para zoos o para lo que lo hagan. Pero bueno, tener un animal, eso, como hacen también con los peces, de no, lo tengo aquí, claro, cuando sea más grande claro, lo cambio. Pues... da lástima, yo, pues, yo tendría un poco de loe a mí, yo le cojo cariño y a mí me daría lástima de mayor devolverlo, claro, la verdad. Lo que pasa es que tener un cocodrilo grande, claro, es un animal que te puede comer sí, a ti. Sí, por eso yo no tendría. Pero una tortuguita de estas, ¿cómo va? Sí. Te da lástima hasta que te arranca una pierna. Por eso. Ya, pero por eso mismo yo no tendría nunca. Mm. Porque sé que no podría manejarlo y no... ¿Para claro. qué? Todas estas las coges, las cosas... Sí, hay gente más atrevida, pues que sí, que pueden con ellos, saben cómo cogerlos y todo, pero eso tiene que ser, claro, gente con mucha experiencia. Sí, es que... Si no tienes experiencia, pues como que no. Pues suyo es disfrutarlo y tener un animal también que tengas que estar con ese cuidado de si me tropiezo tal, igual me come. Claro, pues... claro, claro. Bueno, pues ahí os dejamos comiendo tortuguitas, ¿no? Nos vamos a ver las de agua, a ver si las vemos. A ver si asoman. No, no creo que las veamos, pero por lo menos os enseñamos el estanque. Que se me ha roto el filtro, pero bueno, ya mañana intentaremos arreglarlo. No, no, dejas abierta. Está, y cierro sí, esta. Y me cierras esta con el pincho este. Aquí enseñando a David cómo se cierra la puerta. Pues ya era mayorcito para haber aprendido. ¡Hala! Te vas a matar. No. Y aquí tenemos pues, el estanque con las tortugas de agua. Pues sí, suerte. A ver si las vemos. Mira, ahí es el pez naranja, acaba de pasar. Esos peces, sí. Están ahí. Pero las tortugas, ya te digo yo. Están guardadas en los troncos. Ahí, ¿la ves? Sí, mira, ahí lo estoy viendo ahora. Sí. Ahí están las dos. ¿Las ves ahora? ¿Las dos? Sí, mira, ahí le veo la cabeza a la otra. Se esconden justamente debajo del tronco. Y a no ser que les traiga comida, pues no sale. No se trae comida, porque esto no le gusta a ellas. Estas son más carnívoras, ¿eh? Sí. Esta es carne, mejillón, pescado, todo eso. ¿Y a los peces no les hacen nada? ¿No les dan bocado? Los peces es que se minchan... No, no les hacen nada. Es que estas tortugas han convivido con peces desde muy pequeñas. Y la verdad que no les hacen absolutamente nada a los peces. Y los peces lo que comen, pues es todos los bichitos que caen ahí, pues... se los tampan. Yo a los peces no les doy comida, sin embargo están súper cortitos. Sí, además estos que picotearán las algas y todo lo que sí, sale por todo. Ahí. Algas, bichitos, larvas de mosquito, todo eso. Y bueno, las plantitas que me gustan a mí. Lo que pasa es que muchas veces las tortugas me las tiran y ya adiós plantas. Mira la tortuga, mira, mira ya la falsa mapa. Ahí. Se fue. Está escondido. En cuanto nos ve se va. Sí, sí, sí. Como estaba de culo, estaba no nos espalda, veía, sí, pero ya. Claro, es que ellas así todo lo que les viene desde sí. arriba piensan que claro. es un depredador sí, o algo, sí, sí, entonces sí. se esconde. Bueno, pues esto ha sido todo por la planta de arriba. La planta de abajo queda mucho, que si lo queréis ver tenéis que pasaros por el canal de Sonia, que os lo dejo por aquí o por ahí. Por ahí, por ahí, por aquí, por aquí, en mi cara. Aquí podéis ver el vídeo en el canal de Sonia. Vais a ver acuarios, vais a ver loros y gerbos. Gerbos y Stitch que andará por ahí. También, sí. Bueno, pues nos despedimos. Hasta pronto. Otro día, amigos. Chao. Chao. Un beso.